antes. Asomaba Casio, que es un campeón que parece ser el que está muy fuerte también en este parche. Y asomaba también finalmente a Cir, que va a ser la elección para el midlaner portugués. Un campeón que ha jugado muchísimas veces en su carrera. Vaya. De hecho, esta misma semana, ¿no? Si no me equivoco, lo sacó frente al conjunto de Bisons este pasado lunes. No se le dio del todo tan bien, ¿no? No acabó cosechando esa victoria como veíamos. Pero bueno, chico, que voy a insistir en el emperador. Tenemos drafts cerrados por parte de ambos conjuntos. A ver qué tal, ¿eh? Sobre todo quiero ver este duelo, lo que estamos viendo presenciando entre Hatrix y Chico. Un duelo estelar. Yo creo que dos midlaners que han dejado huella en la Superliga, no solo en estos equipos, porque obviamente son nuevos respectivamente, sí, pero sí en su pasado. Bueno, los dos saben lo que es ser campeón, ¿no? De Superliga, así que sin duda va a ser un duelo muy, muy interesante. Igual de interesante el que tenemos también en las predicciones de Mao, ¿no? Donde algunos creemos en la victoria de Fnatic Worldcon y otros creen en la de UCAM. Sí, sobre todo Skane y Terra, que han optado un poco más por el equipo murciano. Nosotros que creemos que las carpas podrían lograr su primera victoria en el día de hoy. Aquí estamos viendo al portugués. Se intenta colocar ya los jugadores que están más que preparados, porque nada, arrancaremos con este auténtico partidazo. Es que arrancamos ya en la Superliga esta jornada con un partidazo. Sí, sí. También un poco por el morbo que tiene de que Cueto todavía no haya logrado la primera victoria. Y que se enfrenta a este tipo, ¿no? A Hatrix en la calle central para UCAM Tokers. Aquí lo estamos viendo. Partidazo de altura que tenemos para abrir esta jornada. Número 4. Ya mellado absolutamente todos los partidos en Superliga. Tienen un hype absolutamente terrible. Sí. Puede ganar cualquiera de los dos equipos. Por lo que parece, esta temporada no tenemos o no vamos a tener de momento, ¿no?, un todopoderoso Fnatic Team Kings o un equipo así que domine y que no dé esperanzas. Sí. Lo más parecido hasta ahora es Bisons, pero sabemos, ¿no?, que la temporada es muy larga. Sí. Y sería muy raro, siendo sinceros, ¿no?, que pudiesen lograr 16, 17 victorias, que bueno, se ha logrado una vez en la historia. Vaya. Es que es muchísimo. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que son 9 semanas, sí, más de 2 meses de competición, donde es normal que haya altos y bajos, un jugador se pone malo, sí, hoy te ha despertado mal, Wolk, has dormido mal… El parche no te viene bien. Exactamente. Sí, es que puede ocurrir tantas cosas y más en el LoL, cuando es un juego también muchas veces que tienes que estar 100% psicológicamente y metido en la partida, que a lo mejor, pues es lo que decimos, no es normal que a lo mejor un equipo pueda tropezar, ¿no? Lo anormal es lo que ocurrió en primavera, como tú bien dices, sí, de prácticamente, bueno, ese monólogo, ¿no?, de Fnatic Team. Sí, sí, sí. Es muy, muy raro. Ya te digo, se ha dado solamente una vez, ¿no?, en temporada regular. Nadie ha conseguido 16 victorias, excepto Fnatic Team. Eso también hicieron unos playoffs absolutamente perfectos. Fue la final, de hecho, más rápida de la historia de Superliga, con ese 3-0 contundente ante Bisons. O sea que, bueno, sería muy raro repetir algo así. También te digo, ¿eh?, yo prefiero una temporada regular igualada que luego unos playoffs igualados. Porque los playoffs al final duran 2 días. Pero si ya está la temporada regular igualada, tienes al menos 2 meses de hype, ¿no? La final que sí que esté chula. Sí, la final sí, por favor. La final sí. Hombre, está bien, ¿no?, que obvia, gane un equipo, pero es que me si supo encima poco, la última final es un 3-0 y luego no ganamos el European Masters, ya te quedas un poco descafinado, ¿no? La final me supo a poco, mellado, sí, porque nos fuimos allá a Sevilla. Hacía mucho tiempo que no viajábamos. Es verdad. Llegamos ahí y 3 mapas, además, de 20 y pocos minutos. Sí, ¿no? Stomps. De verdad, ya que viene la gente y tal, dales un poquito más de espectáculo. Rooks, hijo, déjate cazar un par de veces. Yo decía, déjate un poco ganar, claro, no pasa nada, dale una quilagulla, a ver qué pasa. Cuidado con Zamul, que pierde mucha vida, pero quiere seguir tradeando aquí con Rafita. Uy, el perrito, ¿eh? Sí, la verdad. Está enfadado. Uy, el perrito, cuidado que muerde, ¿eh? Perrito muerde. Es el Puki. Es el Puki, es verdad, ¿eh? Es el perro de Skane. Cuidado. ¿Por qué se llama Kojuma y no Puki? Es verdad, tío. Es un carlino, ¿no? Sí, 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 sí. Yo es que de razas de perros no. Yo tampoco. No tengo mucho, ¿eh? Sé mucho, la verdad. Igual te has equivocado, ¿no? Con lo de Carlino y. Chihuahua no, sé que no es. No, Chihuahua no es. Un Pitbull tampoco, ¿eh? Un Pitbull tampoco. Un Beagle tampoco. No, esos tienen las orejas largas, ¿no? Es un Carlino, nos confirman. Lo he dicho bien, ¿eh? Bueno, muy bien, te veo bien, ¿eh? Me he ido estudiando, ¿no? Hombre, obviamente. Aplicado, sí, señor. Yo sé que no he tenido permiso en mi vida, Julio. ¿No? Mi padre no me dejaba. Ya eres tú de suficiente perro. Sería por eso, ¿no? Vamos a ver también qué ocurre. Por fin lo estamos viendo, ¿no? El matchup en la calle central. Hatrix intentando mantener de momento un poco el rango, ¿no? Intentando no acercarse mucho a Chico, que va con este Aeri para castigar mucho más en este matchup individual. Y aquí estamos viendo, ¿no?, las estadísticas que favorecen un poquito más quizás al midlaner de Noruego en algunas cosas. En algunas cosas sí, en otras quizá, bueno, Chico está ligeramente por delante, como puede ser el daño por minuto. También ese farmeo al final, bueno, yo creo que
estaban más o menos igualados, sí, ¿no? Completamente igualados sin más. Sí que es cierto que tienen dos campeones muy diferentes en esta partida. Chico que va a estar más pendiente de ese daño por segundo constante, ¿no? En las peleas. Sí. Puede incluso forzar alguna iniciación con un buen derrape y una ultimate. Ya lo veremos. Acompañando sobre todo, ¿no? A Koldo, que es el principal iniciador en esta composición. Creo que Wanda va a ser muy importante encontrando los flancos y con una buena definitiva pudiendo romper y separar al equipo rival. Bueno, yo creo que tiene sus herramientas, ¿no? Final de Volcoy para afrontar esta partida. Dos ganas también de ver un poco qué quiere hacer Koldo, ¿no? Porque sí que es cierto que sobre todo yo creo que todos los planes de partida, tanto de Ukan como de Koi, pasan por esta botlane. Si se fedea Kog'Maw es un problema, porque eso quiere significar que normalmente Rafita estaría por detrás, por lo que te va a escalear. Y en caso de que es al contrario, ¿no? De que Lucian consigue fedearse frente al Kog'Maw, es lo que quiere Koi, ¿no? Para mantener más o menos un poco ese escalado lo más tardío posible del perro, que no consiga sacar muchas kills. Está llegando Hatris, mucho cuidado también, porque gastaba aquí también el depredador para intentar llegar un poquito más rápido y para ayudar también a pulsar esta wave. Se quería vaquear Zamulek, así que parece que finalmente el midlaner noruego ha podido acudir a la llamada de sus compañeros de equipo. Ahí está, les echaba un cable para pulsar esa oleada y que pudiesen vaquear y separarse. Zamulek estaba muy, muy debilitado y ya tiene que, bueno, irse a hacer las primeras compras. Hay que estar muy seguros en Ukam. Yo creo que no hace falta tener demasiada prisa. Sabes que Gwen va a escalar muy bien y sobre todo Kog'Maw, que te puede llevar a la victoria, ¿no? Al final del encuentro. Hemos visto Kog'Maw hacer ya lo curas, y eso que el parche, como aquel que dice, tiene dos días. Tiene dos días y puede durar otros dos, ¿no? Porque el siguiente parche, la verdad es que da mucho miedo también, ¿eh? El nuevo que ya ha entrado, que de hecho tenéis ya directamente en el servidor en live, lo que se avecinan son muchos cambios, sobre todo las heridas graves, cambio también algunos campeones, como por ejemplo esa Senna, que podría parecerse ya como fasting también, así que mucho cuidado con lo que puede venir en los siguientes parches. Y también yo creo que el buffo más tocho, quizás, que poco se está hablando, bueno, sí que se está hablando también un poco, ¿no? De la Ceri, que de nuevo va a aparecer, ¿eh? Todo apunta. Bueno, pues nada, más buenas noticias para Bisons, ¿no? Sí, la verdad. Porque sabemos que ahora quizás no están en su mejor momento. Y la están sacando la top y reventando cada partida. Pues imagínate si la mejoran. Ponía un tweet Mirwin que decía: muchas gracias Riot por este buff. Y ponía dos capturas, porque claro, ahora lo doble, si atraviesa un muro va a pegar un crítico, y creo que es un criticazo, y quitando mitad de la vida a campeones. Una locura. Bueno, bien, pues nada. Preparaos. Pues nada, hay que banearla, o sea, no queda otra. Sobre todo si juegas contra Bisons. Va a empezar el dragón aquí Koldo. Va a intentar sacar rápidamente la presión. Sabe que Kenji está a pesar de todo por la zona inferior del mapa, pero con la ayuda de Chico debería hacérselo bastante rápido. Así que va a ser el primer nuestro neutral de la partida para Finet Workoy. Rafita, que quiere poco a poco seguir puseando. Esto le da que sea pusear a favor del conjunto barcelonés. Y de momento las carpas, bueno, sacando muy leve ventaja, ¿no? En cuanto a farmeo, sobre todo gracias a lo que está ocurriendo abajo y en medio, porque arriba sí que Doxy está un poquito más cómodo. Sí, ahí vemos tranquilidad absoluta en la top lane. Se va a vaquear, de hecho, Doxy. En la mid lane tampoco ha habido demasiada acción en ninguna línea en general, yo creo, ¿no? Que están jugando muy agresivo absolutamente nadie. Koldo parece que va a buscar el back aquí en la parte inferior del mapa después de haber hecho ese primer objetivo neutral. Queda todavía un minuto y poco para que aparezca el heraldo. Y yo creo que, bueno, van con tiempo de sobra, ¿no? Para ir a base, comprar y quizá preparar esa zona. El siguiente dragón, por cierto, que va a ser infernal, así que habrá que estar también muy atentos a esa posible alma que pueda quedar de océano, geste, que también podrían ser bastante importantes. O incluso alguna de nube, que yo creo que son campeones que se pueden beneficiar muchísimo, como por ejemplo también de ambos equipos, no solo tanto de Final Workoy, sino que también como de los chicos de la Universidad San Antonio Católica de Murcia. De momento, Ñi, que se está haciendo aquí el blue, va a seguir farmeando toda esta zona. Intuyo que querrá hacer, no sé si un pacing hacia abajo, incluso a lo mejor podría buscar algo de acción, porque acción de momento no está moviendo, ningún leve, ni siquiera intento de ganqueo, ¿no? Hatris, que ha llegado simplemente para pulsar la wave aquí abajo, y de hecho está rotando ahora también. Vamos a ver si quiere hacer exactamente lo mismo, incluso buscar algo de acción. Pero de momento la sangre que no llega a la partida. Bueno, muy muy tranquilitos, como estábamos diciendo. Ojo con Dual y Zamulek, que se ponían agresivos. Hatris, que también volvía a intentar aquí venir a la parte inferior del mapa. Rafita y Seth, que respetaban bien, se tiraban hacia atrás y no comían prácticamente nada de daño, ¿no? Que también es importante. Es que te diría que ni un summoner se ha gastado, ¿no? Quitando los teleports y los smites, no ha habido absolutamente nada de acción. Está jugando de forma muy 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 pacífica. Quieren escalar ambos equipos. Mucho cuidado ahora con Dual, porque se ha comido la pompa.
Kepa y ha perdido la mitad de la vida. Saltaba también de Trocutar, que sabemos que está muy fuerte en combinación con Lucian. Parece ser que la botlane van a mantener la presión en ambos equipos. Y en la calle central vemos aquí a Sico, que quiere seguir puseando. Hatteris, que se intenta defender, a pesar de que ya ha magado ya en dos ocasiones de visitar la zona inferior del mapa, como te decía, ¿no, Wall? La partida toda punta, que se va a jugar hacia abajo. Bueno, pues de momento vemos Coldo cruzando por medio, pingueando ese heraldo hacia donde parece se dirige ya Finet Workoy, al menos con dos integrantes, tanto Chico como Coldo, que van a buscar el objetivo neutral. Y vamos a ver, ¿no?, si UCAM tiene respuesta ante esto. Wukong está en la otra parte del mapa. Doxy es cierto que podría rotar rápidamente, pero necesita apoyo, no va a venir solo, claro. Sí, de hecho va a llegar un poco tarde. Cuidado con esto, cuidado con Hatteris. Flank Imperial perfecto, llega el maremoto, doble noca que mete ahora y la primera sangre que se la va a quedar finalmente Seath con el Ignite y el ataque básico. Primera sangre de Dominos para Finet Workoy. Qué bonito lo han hecho, ¿no? Perfecto, Chico, con la Falange Imperial. Llegaba la ola de Nami también. Estaban rebotando, ¿no? Estaba jugando al ping-pong. ¿Sí? Finet Workoy con Hatrix. Y finalmente esto va a significar también, lógicamente, que te vas a quedar el heraldo de la grieta. Buenas noticias para Finet Workoy, que empieza por delante. Vamos a ver cómo aprovechan ese heraldo, porque puede ser mucha ventaja para ellos. Esto es muy importante, ¿eh? Aquí Hatrix veíamos cómo no quería gastar el destello. Si consigue flashear la Falange Imperial, hubiese estado posiblemente a salvo. Pero no ha sido así. Finalmente Noruego, que caía, no se imaginaba esa rotación por parte de la botlane, que gastaba absolutamente todo. Pedíamos acción y llega finalmente en ese minuto 8 y medio de partida. Y hay que tener en cuenta, dos monstruos neutrales, el heraldo que está en el bolsillo de Coldo. Veremos a ver dónde lo quiere gastar. Vamos a ver, porque es importante. Yo creo que cualquiera de las líneas, ¿no? Tienes tres campeones que si los pones por delante pueden ser muy, muy molestos. Kennen, Azir y el propio Lucian. O sea que vamos a ver dónde lo quieren tirar. No han tocado ninguna de las torretas, están todas enteras todavía. Así que la primera estructura del partido yo creo que se puede hacer tardar un poquito. A no ser que conecten una muy buena jugada, ¿no? Que puedan sacar alguna kill y llevarse una torre entera, pero pinta complicado ahora. Sí, pinta bastante complicado. Fíjate que aquí Hatrix qué listo es, ¿no? Cómo sabe que puede llegar la rotación de Chico para intentar defender ese campamento. Se queda por la zona y encima se lo va a querer llevar. Parece ser que va a ser así encima, así que muy contento aquí que sale el conjunto murciano. Consigue robar ese campamento en la jungla de la azul de Coldo, que de hecho va a ver ahora cómo no va a estar disponible. Vamos a ver, mucho cuidado también en la botlane, en la zona inferior del mapa, porque Dual ya tiene la definitiva, al igual que lo hacía Engie en el carril central. Chico, que se había obligado a gastar ese destello, así que el portugués no va a tener el flash para los siguientes minutos. Ahí está, bueno, pues el flash está para esto, para gastarlo, ¿no? Para salvarte o para rematar a alguien. Y en este caso, Chico, que lo ha tenido que jugar de manera defensiva para salvar su vida, porque conectaba bien el Ciclón Engie, y Hatrick estaba por incorporarse ahí a la acción para acabar con la vida del Milliner portugués. No era así finalmente. Sigue la ventaja en el marcador por parte de Finet Workoy, que todavía no ha conectado ese heraldo que se quedaba antes. El dragón aparece en 25 segundos. Sí que se han quedado el primero, así que vamos a ver si lo quieren buscar. Estaba quedando Chico, cuenta con el teleport, así que si quisieran venir para la zona pueden hacerlo rápido. Sí. De hecho, parece que así es. De hecho, cuando estaba pingueando, pero quería ganar algo de tiempo, yo creo también Chico, así que finalmente el heraldo no va a poder tirarlo en el carril central. Sí, cuidado porque tenemos acción. Va a llegar también el Town. Tiene el cataclismo disponible con lo que se quiere acercarle. Fuerza el destello a Hatrix. Otro flash que perdemos en esta partida. Ambos para los midlaners. Oye, o sea, conseguía salvarse Hatrix, quemando, eso sí, absolutamente todo. Se quedaba muy, muy debilitado. Se tiene que ir para base y eso el dragón, bueno, pues se lo pone imposible, ¿no? Al equipo de UCAM Tokers. Va a ser objetivo neutral. Otro más para Finet Workoy. Con este ya es el segundo. Vamos a ver de qué es la grieta, porque tienen a mitad de camino ya el alma. Sí, lo hemos dicho, ¿eh? La verdad es que en cuanto a monstruos neutrales está muy bien, pero también te digo, Coldo tiene que plantearse ya el hecho de tirar el heraldo. Vamos a tener finalmente alma de nube, quizás la peor que te podía haber tocado, ¿no? Teniendo en cuenta esa Gestek y Uceno que estaban también disponibles. Vamos a ver, sí, cómo pueden gestionar la ventaja que tienen arriba. Parece que Wayne puede tocarle alguna placa, incluso llevarse mínimo una, te diría, aquí abajo. Seath, que se quiere quedar esta. Ahí está, más oro para esta Nami. Se ha quedado la primera sangre, se va a quedar una placa en solitario. Oye, esto es el sueño de Skye, ¿no? Palmítico, como diría él. Sí, desde luego. Yo creo, no sé si lo tiene ya disponible, pero yo creo que no lo tiene, lo va a tener bastante cerca. Encima, bueno, finalmente le van a cortar el back, así que veremos a ver si se hace el austriaco, se puede backear o no. Y Rafita, que no se ha querido quedar, por ese oro de la placa, para intentar tener un poquito más de tiempo para poder llegar rápidamente a la siguiente wave y no perder ni un solo súbdito. Y en la zona super del mapa parece ser que Wayne se ha recuperado un poco. Sí. Al final se quedaba esa placa. Ojo con el heraldo porque se está agotando. Quedan pocos segundos para que se vaya del inventario de Coldo. Sí. Y todavía no lo han utilizado. Coldo, que está orientado hacia la parte superior. Vamos a ver dónde se quiere venir. Porque lo tiene que tirar prácticamente ya. De hecho, es que lo están viñando y está también por la zona Engie. Así que posiblemente lo vaya a tirar en medio. Y veremos si puede golpear finalmente a la estructura
Debería ser así, a pesar de que llega ya rápidamente la siguiente wave. Está allí por la zona, así que mucho cuidado, porque podríamos tener dos parados. Cuidado, que chico no tiene destello. Recordemos esto. Cuidado con el heraldo, que se ha parado a pegar a los minions. ¡Qué desastre! No me lo puedo creer. No va a pegar ni siquiera el cabezazo. Desastre. Esto es terrible. Esto es terrible. Es mucho oro que dejas de ganar aquí. Sí. Y bueno, te venía muy, muy bien. A pesar de esto, continúas con una ventaja en cuanto a oro, pero lógicamente… Un cabezazo ahí en la calle central te hubiese venido muy bien. La pompa que va a ser buena. Ojo con esto, Rafita, que se quiere incorporar. Dual, que recibía algo de daño, pero sin más no van a poder acabar con su vida. Se puede defender bien Ukam Tokers. Sí, de momento, bueno, por lo menos el heraldo no se lo lleva tampoco Ukam, ¿no? Es como que lo neutralizas, pero como decimos, era prácticamente obligación para Finite World Coin sacar algo más de ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que es una competición que te puede escalar muy fuerte. Cuidado también, acción en la calle superior del mapa, definitiva de Doxy, definitiva de White Knight. Le quiere dar la vuelta al match. Cuidado con Wen, se queda prácticamente sin mana. Quiere seguir pokeando también el finlandés. Parece ser que firman las paces el italiano y el top leader de Finite World Coin. Finalmente, de momento, no hay kill arriba. Nada, se van a intercambiar las definitivas y ya está. Tiene que andar con mucho cuidado Doxy, ¿no? En ese tipo de jugadas, porque él no cuenta con destello. Cuidado, cazado Dual con la pompa. Se hace que está acertado, con esos skillshots en la Q. Y de momento, bueno, parece complicado matar a Dual. Están viendo a Coldo perfectamente. Zamuel que los protea. Dual que vuelve a recibir todo el castigo. El sacrificio que es bueno. La bomba que le vuelve a empatar. Llegaba el teleport de Doxy en el apoyo para defender a su botlane. Y al final no consiguen matarlos. Pero Wendt ahora tiene barra libre. De hecho, era doble teleport porque llevaba también Hatrix. ¿Sí? Así que venía aquí todo el mundo. Y la verdad es que yo creo que le sale muy bien a Final World Coin. Los solo líneas que han perdido teleport para nada, porque no es cierto que no han sacado mucha, ni siquiera han podido sacar la kill. Pero lo más importante es que yo creo que ellos tampoco veían mucho la posibilidad de buscar un dive. Es cierto que cuando tienes un Jarvan, incluso también la rotación de Chico, da mucho miedo en un posible dive en ese 2-2, a pesar de que Lulu todavía tenía ese crecimiento salvaje, pero no lo veía del todo claro los estudiantes murcianos. Por si acaso, doble teleport, y esto va a ser la primera torreta de la partida. Más oro finalmente para Final World Coin. Primera torreta creada para romperse de Magnum Tarrinas. Ahí está, ya lo sabes, Mellado, si te apetece un heladito ahora en verano. Uy, se hace calor, en la web y en nada lo tienes en casa. ¿En serio? Te lo llevan. ¿Me lo llevan en moto? Te lo llevan en moto. Uy, 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 pero se deshace. No, te lo llevan en una moto con nevera. ¡Ostras! Es que estamos ya en el siglo XXVII. Cuidado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Oye, pues un heladito para ver la Superliga. Yo creo que viene muy bien, pero como bien. Este heraldo, por cierto, que se lo va a quedar Ukam, el conjunto murciano, los chicos de Motroco. De momento veremos a ver si le sale mejor a Koi, ¿no? Sí, es que peor no puede ser. Claro. Pues que no haya ni a golpear. Igual. Bueno, peor es que… Bueno, no, sí, es que es lo peor. Porque iba a decir, si no lo tiras, pero aunque si lo tiras y se lo cargan el otro, le das, aunque sea 25 de oro. Claro. Sí, sí, le das un poquito literalmente de oro, lo peor. Claro. Bueno, pues nada. Sí que es cierto que no les ha salido bien eso del heraldo, pero fíjate que van por delante, O sea, que poco podemos decir hoy malo de Finite World Coin en ese sentido, porque en estos primeros 16 minutos están dominando, están unos 2.000 y pico de oro de ventaja para ellos, y además los dos dragones que han acumulado. O sea, que yo creo que están bien posicionados en la partida para poder sumar su primera victoria. Eso sí, también Ukam va a tener sus cartas. Fíjate que siempre que hay un Kog'Maw, ¿no?, en la composición, una Gwen también, un campeón se escala muy, muy bien y que pueden dar la vuelta a la situación en cualquier momento. Es cierto que Koi tiene que intentar buscar el snowball, porque como tú bien dices, si no, es que la partida en el ley se te va a complicar 100%. Así que yo creo que de todas formas… Ukam dice, es una diferencia salvable, ¿no? Yo creo que ahora mismo la que hay en el marcador de oro, que estamos hablando que son 2.200 aproximadamente. Con ese primer heraldo hubiese podido ser más, pero por eso también, por ejemplo, Finite World Coin está haciendo esto rápidamente. Todos los monstruos neutrales, es cierto que no se han llevado ese segundo heraldo, pero se van a quedar el tercer dragón. No es un alma muy importante, pero es un alma, al fin y al cabo, que te beneficia y que quieres tener. Así que ya es la tercera punto de alma para ellos, y encima sin ni siquiera pelear nada. Eso sí, Ukam intercambia bastante bien. Van a sacar su primera torreta en la zona superior de nuevo. Ahí está, este heraldo que sí que va a golpear, el cabezazo derriba la torreta, pero no lo van a poder acompañar para que golpee en la segunda, ya que está Rafita y se hace aquí para defenderlo. Así que se conforman con esto. Ha sacado en Koi en la otra parte del mapa el dragón, es el tercero para ellos. Bien posicionado, siento que no está siendo una partida con mucha acción. Tan solo tenemos una kill, ¿no?, en 17 minutos, pero sí que Finite World Coin está sabiendo encontrar la manera de sacar esa ligera ventaja simplemente jugando el mapa.
A mí lo que me preocupa también es que creo que se van a quedar cortos de rango, ¿eh? Yo creo que es algo que puede ser muy complicado frente, sobre todo, el Kog'Maw, ¿eh? Porque Zamulek, yo creo que va del todo bien, ¿no? 0-0-0, ya tiene el Aginso, Greve Berserker buscando ya ese segundo ítem, tiene ya también incluso la Chaguareña, así que yo creo que en cuanto a la itemización está muy cómodo. Todavía no tiene ese mítico, que yo creo que tampoco le tiene que faltar mucho para que lo quiera buscar, pero ya decimos, es un Kog'Maw que sabemos que cuando ya tenga ya tres ítems peleado por una Lulu va a ser una máquina de matar. Sí, y además va a tener un Galio también, ¿no? En la composición, que le puede echar un cable, sí, lanzándole la ultimate, con algún taunt para quitarle a alguien de encima. Bueno, yo creo que Wynnedd va a ser absolutamente clave. Encontrando, sí, un buen flanco, ese Kennen puede poner en serios aprietos a Kog'Maw. No sé si es capaz de one-shotearlo él solo. Creo que va a necesitar algo, sí, más de ayuda, porque con una Lulu al lado, ¿no? El Kennen puede, sí, perder bastante eficacia. Pero bueno, es una de las herramientas que va a tener, lógicamente, Finesse Burkoy para lidiar con el Kog'Maw, que todavía está lejos, de su mejor, sí, forma. O sea que todavía Finesse Burkoy tiene que apretar un poquito más el acelerador y sacar ventaja en estos minutos. Y encima lo que estamos viendo en estos parches es que precisamente los escudos son bastante buenos. Así que mucho cuidado con Seath, porque se puede acabar muriendo. Gastaba el Maremoto y el austriaco que puede caer. Mucho cuidado con el daño, el bordado. Qué que bien. Va a ser suficiente y la kick va a ser para Doxy. Se gira Coldo. Cataclismo sobre los integrantes. Llega así, bueno, con la fuerza al destello. Desposiciona al italiano. Se reposiciona sobre la definitiva de White Knight. Y la kick que se la va a quedar finalmente el tirador español. Se la va a quedar el murciano. Se la va a quedar Rafita. 2-1 en el marcador global, 1-1 en esta jugada individual. Ahí está, parecía que le salía bien, ¿no? Aucantokers cazando a Seath en el arbusto, pero respondía muy bien también la definitiva de Coldo, chico. Y Rafita cerrando esa kill, le va a venir muy bien el oro a Lucian. Hablábamos mucho de Kog'Maw, pero Lucian ya hemos, sí, visto, ¿no?, esta propia Superliga como es un campeón que funciona muy bien al principio de la partida, pero al final también, y si no que se lo diga, ¿no?, sí, a el equipo de Giants, que Dui, que hizo una partida con él absolutamente bestial. Y sobre todo si tienes una Nami al lado, ¿no? Sí, porque, claro, es que es un asesino, es que le da la E y lo que va a destrozar Lucian es una locura. Fijaros aquí, qué listo Engie, sabía que estaba por la zona, por si acaso entraba también Hatrix. Y desde el otro el muro, el bordado, prácticamente, sí, a máximo, sí, rango, acababa con la vía de Seath, que no tenía mucha vida. Tenía Rafita el curar, no lo ha gastado. No sé si se imaginaba que todavía no le mataba y se lo quería guardar, pero quizás a lo mejor Seath hubiese acabado sobreviviendo. No sé, no sé si hubiese sido suficiente el curar, pero bueno, oye, al final ha sido un 1-1, yo creo que no está tan mal, ¿no? Dándole la kill a Lucian, que está buscando ya su segundo objeto. No pueden tirar todavía la torreta de miedo, que sería algo bastante importante. Se resiste ese objetivo para Finesse Burkoy, aunque está muy, muy debilitada. Vemos a Chico que va a tener que ir a recoger la oleada de la Toblin, y mientras tanto parece que Ukan pingueaba, ¿no?, de agruparse en medio. Se movía también Hatrix hacia la posición de la calle central para tener rango, ¿no? Y quizá de utilizar la definitiva, aunque parece que han desechado finalmente la opción de hacer engage aquí en medio y simplemente van a tratar de limpiar la oleada. Sí, la verdad es que yo creo que Koi lo tiene muy claro, ¿no? Quiere sacarse toda la presión en la calle central, sí, para acabar con esa torreta. Torreta que sí que Ukam no tiene tanto cada. Ojito también con los junglas que se encuentran aquí, tanto Engie como Coldo. El jugador murciano de Finesse Burkoy, que tiene que intentar respetar mucho este Wukong, porque sabemos que es un campeón que está muy fuerte gracias a lo que le hicieron en los últimos parches. Dual que quita también la visión del Nashor. Y vamos a ver, porque falta menos de un minuto Walk, y Ukam yo creo que va a tener que pelear 100% el siguiente dragón. Bueno, eso parece, ¿no? Porque al final Finesse Burkoy tiene ese punto de alma de nube. Vamos a ver si quieren venir a hacérselo, quieren venir a quedarse ese alma, o prefieren tradear un dragón para Ukam, que no supondría nada, ya que sería el primero para ellos, por algo en otra parte del mapa. El Nashor es muy temprano todavía, obviamente, ¿no? Sí. Pero quizá la torre de medio, o incluso un par de torres, yo creo que Finesse Burkoy lo firmaría. Lo podría firmar, ¿no? Como tú me dices, es un alma que tampoco es que te vaya a ganar la partida. Así que veremos a ver cuál puede ser el plan de partida que quiera hacer ahora mismo el equipo de Bay y también de Piqué. De momento, Rafita manteniendo la presión en el carril central. Tenemos teleport del italiano de Doxy, que va a llegar a la calle central. Respeta también Ukam la entrada al río, porque sabe que está Chico, Coldo, Rafita y Seath por la zona. Fíjate los escupitajos que empiezan a llegar ya también de Zamulek. Poco a poco, Wynnedd que se reincorpora. Podría ser Walk el primer 5-5 que tengamos en la partida. Un segundo, aparece el dragón. Ahí está, el objetivo que ya está disponible lo ha empezado Coldo. Sigue escupiendo Kog'Maw, tratando de castigar, tratando de pokear un poco a los jugadores rivales. Coldo que ha perdido algo de vida. Chico también, ojo con Engie, que quiere entrar por el costado completamente aislado, eso sí, de sus compañeros. El dragón que sigue bajando, llega a la ola de Nami, tratando de hacer el disengage, tratando de echar hacia atrás a Ukam Toker. Se queda el alma.
Palma y el Dragón, el conjunto de Fieldwork. Hoy Engie, que parecía cazado, aparece Hatrix desde el cielo, tratando de echarle un cable. Oh. El Town, que va a ser bueno, pero no hay follow-up, están demasiado lejos. Hatrix, que se acaba de suicidar prácticamente. Sacrificio de Lucian, no llega el daño por parte de Rafita. Doxy ahora es el focus, parece, por parte de Fieldwork. Hoy saltaba, chico, el cataclismo de Koldo. ¡Es muy, muy bueno! ¡Se va a morir Zamulek! ¡Va a caer Engie también! ¡Doble kill para Chico! ¡Brutal la jugada para Fieldwork hoy, que se queda el Dragón, el alma! Y además la Teamfight en este partido, queriendo sumar su primera victoria. Ace para las carpas y va a ser también Barón Nashor. Le empieza a pintar las cosas bien al equipo de Fieldwork hoy. Tenemos el teleport de Chico para llevarse este monstruo neutral. Y qué bien la ha jugado todos los chicos de Fieldwork hoy. Rafita zoneando con el sacrificio y también Siko zoneando muchísimo, tanto a Engie como finalmente también a Doxy, que no podía hacer absolutamente nada. Luego lo veremos en la repetición, porque Wynette ha sido clave con esa definitiva para que no pudiese entrar Wukong, para que no pudiese entrar finalmente el top laner, perdona, el jungla de UCAM, y eso regalaba el alma finalmente a Koi. Y el buffo de energía, ¿no?, de Cacaolate, lo veíamos también, es el Nashor. Es que qué castigo puede haber más grande en el League of Legends que perder una teamfight, alma de dragón en contra y Nashor. Todo en la misma jugada. Y encima, a cambio de tan solo una kill. Que ha sido Rafita, que no daba shutdown porque el que lo tenía en la jugada era Siko. Aquí veíamos como Hatrix, yo creo que lo hace muy bien, pero no sé por qué se quiere meter directamente con el destello. De hecho, fíjate, ni que se estaba yendo para atrás. Es como que no se medio entienden. Y el tridente de la Podrin y Doxy, que llegaba muy, pero que muy tarde. Aquí se separa un poco por completo porque Engie no puede hacer absolutamente nada. Y el call directamente es echarse para atrás. Pero Siko lo hace muy bien, consigue zonear. Y espérate, pues transacción a calle central. Dual, que ha perdido prácticamente toda la vida. Se queda un tercio. Zamulek también salía bastante damnificado, a puntito de caerle ya la octava kill para Koi. Venía Hatrix incluso, ¿no?, con el teleport, porque parecía que se iba a liar en cualquier momento. Mientras tanto, Wynette aprovechando ese buffo de energía para derribar la torre de la parte inferior del mapa. Más oro para Fieldwork hoy. Ya son prácticamente 8000 para ellos. Hoy es el día, Mellado. Hoy puede ser el día. Yo creo que sí. Hoy puede ser el día. De todas formas, no hay que confiarse. Dos ítems, es cierto que no está teniendo mucho escalado de momento Zamulek, que hay que darle mucho tiempo todavía al Kog'Maw. Pero sobre todo yo creo que esa jugada ha sido clave, porque te ha adelantado tanto tiempo en la partida para cerrar, sobre todo con ese dragón que ya era alma, y ese también Nashor con el Ace, que yo creo que ha sido clave para Koi. Si no hubiese tenido una teamfight así, la partida hubiese podido estar mucho más apretada justo al final. Sí, hablábamos, ¿no?, de precisamente este Kog'Maw, lo bien que puede escalar, lo buen también, pero claro, está muy bien escalar todo lo que tú quieras si te lo permiten, si eso no es. Te sacan 8000 de oro, porque ante 8000 de oro da igual que escales el Everest. Eso es. Es que te van a ganar, ¿eh?, en condiciones normales. Muy raro tiene que ser, ¿no? Tienes que perder varias teamfights, que se ven quizás luego el anciano. Veremos, ¿no? Porque yo qué sé, todavía UCAM a lo mejor consigue sorprender. Rafita, por cierto, ¿eh?, que casi le pinta aquí la cara a Hatrix. Ha perdido la mitad de la vida el noruego, que de momento no ha conseguido ninguna kill, ¿eh? 0-2-1, la actuación del mid laner, ex jugador de las filas de Fieldwork hoy, se va a vaquear. Llega aquí la rotación de la Podlin junto a Engie, pero no va a poder defender esta estructura, que va a caer y ya va a ser la sexta para las carpas. Pinta bien de momento las partidas para Koi. Pinta bien, puede ser su primera victoria, recordemos, en este split de verano de la Superliga. Tras los cambios podrían por fin lograr su primera dote de alegría. Veremos a ver si lo pueden conseguir en este push, que quieren abrir ya la base del conjunto murciano. Los chicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que intenta defender sus filas. Fita en problemas, tiene que echarse para atrás, se flashea y el ciclón, que es bastante bueno. ¡Dios! Pero Dios santo, lo que pega White Knight. La kick que va a ser finalmente para el tirador murciano. Llega Koldo, tiene el cataclismo, no lo quiere gastar. Tenía también el destello. Koldo jugando con Goltela, jugando con pausa. Llega la rotación de los cinco jugadores de Koi arriba. Hatrix, que tiene que volver de nuevo a la fuente. Segunda vez consecutiva del midlaner noruego. Consigue sacar el inhibidor. Retrocede Fieldwork hoy. Está siendo brutal lo del día de hoy, ¿no? Fieldwork hoy completamente cambiado, completamente mejorado. No tiene nada que ver este equipo, ¿no? Al que nos hemos encontrado las tres primeras jornadas. Así que gran noticia para ellos. Parece que despega por fin Fieldwork hoy en esta Superliga. Tienen que cerrar, eso sí, todavía el partido. No nos vengamos demasiado arriba, que UCAM Tokers quizá no puede sorprender. Aunque ya te digo, son 10.000 de oro de ventaja a favor de Fieldwork hoy, con un inhibidor incluso derribado en la parte superior del mapa, justo cuando queda 1 minuto y 20 segundos para el dragón anciano tener superminos en la parte contraria del mapa. Mellado, es un... Es duro. Es
su problema. Es duro, porque quieren jugar hacia abajo, pero tienes que estar muy atento a lo que está ocurriendo arriba, sí, ¿no? Porque si no, te pueden acabar tirando uno o incluso dos torretas de nexo. De momento, Hatrix intentando colocar, bueno, mejor dicho, limpiar esa visión, que ojo, no va a ser posible. Llega el cataclismo, el esfuerzo al WNG, se tiene que echar para atrás y Hatrix, que empieza a perder bastante vida. Cuidado con White Knight, porque pega muchísimo el finlandés. Le puede dejar tiritando, le fuerza el destello, el combo de bandera, que no era del todo bueno, se queda un poco corto. Llega también la rotación de la botlane del conjunto murciano. Rafita, que está llegando también hacia la zona inferior del mapa, chico, que quiere mantener todavía la presión en el carril central. Doxy, que puse arriba. Wayne, que intenta cazar a Hatrix. Se consigue salvar finalmente el midliner de UCAM. Ahí está, de milagro, ¿eh? Sangre fría para aguantar, aunque ha tenido que quemar finalmente el destello. Vamos a ver cómo asedia ahora Finetwork hoy la parte inferior del mapa, a la vez que la midlane, donde está chico, el portugués, haciendo el trabajo junto con Coldo para querer quedarse otro inhibidor. Viene el teleporte a la espalda. Ojo con Doxy, que busca la jugada ya, la desesperada del equipo de UCAM Tokers. Doble. También viene Hatrix con el propio teleport. La pompa es muy buena. Llega la ola también. Impacta sobre el top laner. Se quiere incorporar en. Ya han cazado Wayne, que se defiende con el Zonias. Muy, muy bien el top laner. Llega el sacrificio de Lucian al otro lado del muro, intentando reventar. ¡Ay, Doxy cazado! O Zonias también, pero este no va a servir para salvarle. Es Wayne el que saca el asesinato. Chico bailando, tratando de esquivar a Hatrix, que se hace dorado también. Oenji que le persigue. Hatrix que va a caer. Hatrix que está en golpe. No me lo creo. Acaba Chico llevándose la kill. Y Chico que sobrevive al menos de momento. ¡No puede! Doble kill para el portugués. Doble kill para decir que está reventando. Zabulex sentenciado. Iba la desesperada a acabar con Sea, pero le acaba costando la propia vida. Es Coldo ahora el que quiere matar a Dual. Lo persigue hasta la fuente y no le da el daño al pobre Jarvan. Va a ser victoria para Finetwork. Hoy van a sumar la primera de esta temporada. Les ha costado a Mellado, pero finalmente lo han logrado. Victoria para Finetwork hoy frente a UCAM. Empatan, de hecho, en la clasificación 1-3 para los dos equipos. 1-2 y 3 jornadas. Le ha costado el equipo de las Carpas conseguir la primera victoria. Ha tenido que ser finalmente en la cuarta. Va a ser la primera para ellos en este split. A lo mejor no acaban esta jornada como colistas, pero por lo menos…